Bienvenidos una vez más a este programa de la sociedad en el segmento Mi Opinión, aquí por www.noticiasaldia.com.mx. Bueno, pues tenemos malas noticias con la ciudad del Encino. Nos dimos a la tarea de ir a ver cómo van reaccionando los encinos por el periférico Ortiz Mena y van a ver ustedes qué es lo que está pasando con estos árboles. Se están saliendo los árboles, las raíces están saliendo y van a destruir todo el camellón. ¿Por qué apenas a unos cuantos meses, a un año, año y medio de haberse sembrado este tipo de árboles? Bueno, pues ya estamos viendo que van a tener muchos, pero muchos problemas. Ahí vemos cómo están las raíces saliéndose de, y esto va a perjudicar, y bastante va a perjudicar al camellón, y va a perjudicar también al pavimento. Hace algún tiempo decíamos, ¿por qué no contratamos a gente especialista en saber cuál es el tipo de árbol que necesitamos en la ciudad de Chihuahua? Porque primero tuvimos los llamados sicomoros, unos árboles que sí resistieron, árboles bonitos, sin embargo muy basurientos. En este tiempo todas las calles están llenas de hojas secas por la basura que sueltan estos árboles. Después vinieron aquellos árboles que se secaron con helada, aquellos, bueno, ahorita se me va el nombre, y luego sembraron también algunas palmas que tampoco resistieron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos contratar gente especialista para que diga y le asesore a las autoridades de qué árboles son los que se necesitan aquí en Chihuahua, porque pues ya fue mucho experimentar. Me gustan estos árboles y estos son los que voy a poner. Me gustan las palmeras, estas son las que voy a poner. Me gustan los otro tipo de árboles, estos son los que voy a poner. No, así no se vale. Así no debe de ser, debe hacerse un estudio con los especialistas, a ver cuál es el árbol que resiste en Chihuahua y cuál es el árbol que no perjudica, porque vean ustedes las raíces, a un año, cuando tengan estos árboles 5 o 6 años, ¿qué es lo que va a pasar? Pues van a tronar hasta las avenidas, hasta el periférico, hasta el canal de donde corren los autos. No se vale esto, ¿verdad? Van a ver ustedes cómo va a perjudicar también el adoquín y todo el camellón. Vamos siendo congruentes, vamos también a hablarle a especialistas, y que la ciudadanía, que es la que paga, pues que tenga también acceso a opinar qué tipo de árboles necesitamos. No se pueden andar haciendo obras, y a mí me gustan los encinos y voy a hacer la ciudad del encino y el corredor del encino, nada más porque a mí me gustan los encinos. Hay que hacer estudios para saber qué tipo de árboles, porque no se vale que se vayan a destruir la ciudad. Y deje usted eso, tengo entendido que estos encinos costaron un dineral, y ¿quién los pagó? La ciudadanía es la que está pagando todo esto. Nos está llegando un mensaje que nos dice que está de acuerdo con nosotros en que son gastos que no se van a recuperar jamás, y que además van a destruir la ciudad. Sí aguantan el frío, sí aguantan el calor, pero van a deteriorar la ciudad. Tenemos que hacer estudios, repito, para no sembrar nada más por sembrar, porque a mí me gusta. Por otra parte, fíjense nada más, declara el secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez, el señor Jorge Quintana Silveira. No sé si reír o llorar, porque realmente es una declaración estúpida. No la puedo decir de otra forma, es una declaración estúpida. Si caes en un bache, es tu culpa, el secretario del ayuntamiento de Ciudad Juárez. Imagínense, los baches no los hace la administración, son consecuencias de las lluvias. Híjole, de veras, qué poca vergüenza. Son consecuencias de las lluvias, son consecuencias de la mala calidad del pavimento que están poniendo, porque cada año salen baches y nada más los tapan y nada más los tapan. ¿Por qué no hacen una pavimentación a modo, una pavimentación real con concreto hidráulico, y se evitarían todos este tipo de baches? Las calles que en algún tiempo se
se pavimentaron con concreto hidráulico, están todavía muy buenas. Entonces, que no diga este señor que no es culpa de ellos, por favor. Hay que tener dignidad, señor Quintana. ¿Cómo puede atreverse a decir que no es culpa de ustedes? También aclaró que quienes pretendan cobrar los daños y desperfectos ocasionados por los baches, primero deberán llevar un peritaje y analizar las posibles caídas, las posibles causas de la caída. Además, tendría que llevarse a un juicio civil. Imagínense nada más, llevar a un juicio civil. Acuérdese que los ciudadanos son los que pagan lo que usted se come, señor. Los ciudadanos no tienen por qué estar aguantando. Si usted no es una gente capaz y pueda declarar cosas congruentes, pues déjenle su lugar a otra persona que sí pueda, hombre, por favor. Pero no declare estas tonterías de que no es culpa de los ciudadanos y no es culpa del ayuntamiento, la verdad. No sabemos si reír o llorar con estas declaraciones. Nos llega otro mensaje que nos dicen que sí, que tenemos razón en cuanto a lo de Ciudad Juárez. Bueno, pues, y se quejan, están llegando varios mensajes dándonos la razón en cuanto a lo que declara este señor, este cínico señor Quintana, de que no tienen la culpa los ciudadanos, por favor. Bueno, pues por otro lado, ya fue aprobada la candidatura del Chacho Barraza para ser candidato independiente para la gubernatura de Chihuahua. ¿Qué pasa con estas candidaturas? Con mucho bombo y platillo bueno, pues nos alegramos todo que hubiera un candidato independiente que iba a hacer las cosas diferentes. En Nuevo León, el tal Bronco, que de Bronco, bueno, pues no tuvo nada, porque al final de cuentas voy a hacer auditorías y voy a hacer todo eso. ¿Y dónde está Rodrigo Medina? Viviendo en un hotelazo de lujo en el Distrito Federal, con otra casota en Santa Fe, una de las ciudades más caras del Distrito Federal. No se vale, ahora Ciudad de México, que ya no es Distrito Federal, no se vale. Entonces, estamos esperanzados a que alguien que no venga de algún partido político y no trae, bueno, él sí provenía del PRI, recordemos eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cuando veamos que meten a la cárcel a pillos como Rodrigo Medina, entonces estaremos de acuerdo con él en que sí los candidatos independientes van a servir para algo. Hay que me disculpen los que van a jugar por una candidatura independiente, porque hay gente muy buena, pero pues no, ojalá no vayan a salir como este señor, el Bronco, que no hemos visto absolutamente nada. Y bueno, pues ya se le está dando fila la telenovela de José Miguel Salcido. Por fin firmó su renuncia definitiva del Tribunal Superior de Justicia y se pensiona. Pobre, a ver si le alcanza. Dicen que son 165 mil pesos con los que se está pensionando, 165 mil pesos mensuales. Pues ojalá le alcance para sus gastos. Pero esta fue un culebrón, como decía antes, una telenovela. Y bueno, pues ya al final de cuentas, pues ya se va a jubilar. No sabemos a ciencia cierta cuál haya sido el motivo primero de su movimiento a la Secretaría de Educación. Hay muchas especulaciones, no nos consta ninguna, por eso es que no queremos opinar. Pero pues ya el señor está. Fíjese nada más, hay otra cosa. Hoy en la mañana, una vez más, un contingente de policías que dicen que son de la Policía Estatal fueron a apoyar a quienes pretenden desalojar a unos ancianitos de su hogar. Claro, no volvieron a lograr su objetivo. Pero el tema no es este. ¿Qué hace tanto policía en un operativo para desalojar a los ancianitos? ¿Qué no tenemos suficiente inseguridad? Por ahí vamos a ver, se están moviendo las imágenes, por ahí vamos a ver dónde están todos los policías esperando para desalojar un par de ancianitos, por favor. No se vale, la policía municipal y estatal está para otras cosas, no está para andar desalojando ancianitos. Llámese policía municipal, llámese policía estatal, llámese policía única, llámese policía federal, no están para andar apoyando a desalojar ancianitos, ya basta. Dice Rosy no sé qué, que van a llegar más patrullas, más policías
más patrullas para los policías, para lo de la seguridad, pero ojalá no nos ocupen en este tipo de desalojo, ¿verdad? Que sean para prevenir la seguridad. Ahí estaba la foto con los policías, ahí podemos apreciar cuánto policía estaba para desalojar a un par de ancianitos de más de 80 años. Nos llega otro mensaje, dice: una vez más no se llevó al cabo el desalojo. Pues qué bueno que no se ha llevado a cabo el desalojo, porque es una injusticia. Mire, este pleito es entre familiares. Entonces, bueno, pues que se dirima entre familiares, no tiene por qué meter tanta policía en esto. Yo estoy de acuerdo. La ley prevé que sí haya que acompañen en un desalojo por si hay problema, pero un par de policías, no tanto policía, por favor, por Dios santo. Bueno, indignados una vez más, nos despedimos por aquí, nos vemos mañana. Por favor, tenga muy buen provecho y cuídese mucho. Muchas gracias, soy su servidor Héctor Bernal. We'll be right back.